Travis Coolidge es otro de los pilotos que también estuvo en la BID F0. Lacto, uno de los pilotos más polifacéticos, voleibolista, tu hijo corre motocross, ahora vos estás en circuito. ¿Cómo mezclar o cómo estar tan activo siempre en estas disciplinas? Pues después de que uno pasa los 40, tiene que dedicarse a otras cosas que no sean solo físicas. El ciclismo me encanta, pero es muy físico. Y siempre la pasión por el correr carros siempre ha estado, ¿verdad? Y ahora se abre una oportunidad con una monomarca como esta, entonces estamos muy interesados en hacer una buena participación. ¿Qué aprendiste de la BID F0? Porque fueron 2 años. Pues aprendí que no hay que chocar el carro, o chocarlo lo menos posible. Hay que ser muy agresivo en estas, las diferencias, básicamente es qué tan rápido entró a la curva y salió. Esa es la pequeña diferencia que va a marcar entre estos 18 corredores. Entonces, ya en carrera, una vez clasificado, vamos a tener que pelear por esas posiciones, las entradas a las curvas, ¿verdad? Va a estar muy interesante, creo. A darle duro, entonces, buscando esos primeros lugares porque no hay de otra en una monomarca. Sí, o sea, venimos motivados, venimos obviamente a tratar de ser lo mejor. Está muy interesante el grupo, que veo que hay gente de que viene desde los karts, corren desde los 6, 8 años, y nosotros que, bueno, hay varios, creo que no somos tan jóvenes en esto, pero somos buenos deportistas, y lo importante es concentración en estos que marcan la pequeña diferencia, ¿verdad? Hay que estar muy concentrados siempre.